Novena a San Nicolás de Tolentino. Día 9. Vida de San Nicolás. El legado de San Nicolás de Tolentino perdura hasta hoy. Es conocido como el patrono de las almas del purgatorio y es venerado en todo el mundo. Su vida de humildad, oración y caridad continúa inspirando a miles de fieles y religiosos. Hoy ponemos en el centro de nuestra novena a todos los religiosos que conformamos la provincia San Nicolás de Tolentino. Pedimos a nuestro patrono ser buenos administradores de la porción de las mies del Señor que se nos ha encomendado, y vivir con pasión nuestra consagración como agustinos recoletos. Dios y Señor nuestro, que, en tu particular bondad, pusiste a San Nicolás como patrono nuestro, te pedimos poder hacer nuestras sus palabras. No digan nada a nadie, den gracias a Dios y no a mí. Yo no soy más que un poco de tierra, un pobre pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Dios Todopoderoso, escucha nuestra plegaria que imploramos con fe. Diga ahora la petición que busca de esta novena. Para que, por la intercesión de San Nicolás de Tolentino, conceda la remisión de todos sus pecados a las almas del purgatorio y a nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.